Silva. El presidente de Arce se quedó unos días más para realizar una serie de reuniones y gestiones para mejorar las relaciones, sobre todo económicas, con el vecino Brasil. En la oportunidad fue entrevistado por el periódico Folha de Sao Paulo, en la que aprovechó para manifestarse sobre la detención del gobernador de Santa Cruz. Y esto fue lo que dijo el presidente Luis Arce. Arce en Brasil e indica que la evidencia de la participación de Camacho en el golpe de Estado es evidente. En cita textual, Camacho se negó a presentarse a las cuatro citaciones a declarar por el caso Golpe de Estado 1. Hoy hay videos en las redes en las que confiesa haber participado en el plan para poner a Áñez en el cargo. Y, por si fuera poco, todos lo vieron en el balcón de Palacio quemado con la Biblia en la mano. La evidencia de su participación es evidente, declaró el presidente al medio brasileño. Pregunta el periodista, ¿cómo explica el reciente arresto del opositor Luis Fernando Camacho? El presidente responde, en el 2020, cuando se abrió una causa contra él y contra varios de los que participaron en el golpe, muchos de los implicados acudieron a los tribunales, aunque fue para no decir nada, que también es válido. El expresidente Carlos Mesa, por ejemplo, fue llamado y no dijo nada, pero está en su derecho. Hizo lo correcto, manifestó el presidente Luis Arce. Seguimos investigando y cada vez tengo menos dudas de que haya una relación entre el golpe de Estado en Bolivia y la actuación de Bolsonaro. Esto es evidente de varias maneras, desde la factura que nos cobró por el nuevo contrato de gas que firmamos, totalmente favorable al gobierno brasileño, hasta sus declaraciones de apoyo a Áñez y el relato de los aviones que sugieren un encuentro de los dos en Brasil durante la instalación de la operación, es lo que manifestó el presidente Luis Arce. Seguimos informando aquí en su noticiero de TV. José Antonio Revilla, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, manifestó en las últimas horas que la orden de aprehensión contra el gobernador Luis Fernando Camacho debió haber seguido otros conductos. También cuestionó la forma de proceder para la captura del gobernador de Santa Cruz. Es un poco complejo. Ahí desde antiguo hay una disposición en la cual no deben emitirse mandamientos de apremio, ¿no? De apremio. Lo que ha acontecido es una aprehensión que entendemos con una posesión absolutamente personal. Cueste lo que cueste, la magistratura ha dicho que acá no debía procederse. No debía procederse por cuanto hay los mecanismos jurídicos correspondientes, ¿no es cierto? Y los excesos correspondientes no estamos absolutamente de acuerdo para nada. Doctor, no. Sin embargo, ¿se apegan en una sentencia o en un tema constitucional para proceder? Claro, pero bueno, es que es asunto jurídico, ¿no es cierto? Como asunto jurídico, que es cualquier persona puede invocar lo que corresponda. Lo que queremos es la pacificación. Lo que acontece en Santa Cruz es demasiado grave y repercute negativamente en el órgano judicial, que reitero, debe ser independiente, lo es, de hecho independiente, deben cumplirse las normas, pero respetando los derechos individuales. Sin embargo, disculpe que sea incisiva, pero para que quede claro, según su punto de vista, ¿no procedía esta aprehensión? A ver, debe tenerse presente lo siguiente, jurídicamente no conozco el tema en cuestión, pero si ha sido citado, correspondía la declaración correspondiente. Y si acaso no, correspondía la aprehensión jurídicamente. Ahora, el momento, la forma, es completamente tema de otra discusión. ¿Pero es reprochable la misma? No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por la información que tenemos, ha habido exceso de violencia, ha habido exceso de violencia y reiteremos, somos hombres de derecho y no tenemos por qué tomar una posición política, sino debemos defender lo jurídico. El ministro de Justicia defendió una vez más la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, asegurando de que se cumplieron los pasos procedimentales a través de la justicia.
El ministro considera de que se debe revisar la determinación del juez cautelar, dado que, para el ministro, la detención preventiva deberá ser de 6 meses y no de 4 meses como inicialmente se ha fijado. Quien deben preguntarle si va a respetar la independencia judicial es a los abogados y a la gente que apoya al gobernador Camacho, que lamentablemente está afectando y vulnerando gravemente la independencia de los jueces, porque este es un caso que está ante los tribunales de justicia, no es un caso político. Hay que señalar con absoluta claridad que los políticos no somos una casta privilegiada ni una clase que no debe responder a la justicia. No por el hecho de que alguien sea gobernador, ministro o magistrado va a dejar de responderle a la justicia boliviana. Es lo que ocurre en este caso y es lo que buscamos que se consolide a partir de la realización de un debido proceso que estamos garantizando en todo momento. No existe absolutamente ninguna afectación al debido proceso. Se han presentado 2 acciones de libertad, una en Santa Cruz, otra en La Paz. Hay la presentación de una serie de argumentos de defensa en la ciudad de La Paz y una apelación. Y estos son los elementos del debido proceso. Creo que es un tema muy jurídico el tema del debido proceso, pero se caracteriza principalmente porque el imputado tenga derecho a recurrir a las autoridades judiciales, que tenga acceso a sus abogados y que tenga la posibilidad de reclamar a cada uno de los elementos que considera que son indebidos o ilegales. No solamente lo ha tenido en una oportunidad, ya hay 4 jueces que han determinado que la aprehensión fue legal y que la situación que se está discutiendo es una situación jurídica, no una situación política. Por lo tanto, no hay una afectación al debido proceso. Entendemos que la defensa del señor Camacho también está recurriendo a la vía internacional y, como ha ocurrido en el caso de la señora Áñez, vamos a presentar los fundamentos y los argumentos para dejar establecido que en el país se respeta plenamente el debido proceso y el derecho a la salud, conforme se ha señalado el día de ayer por nuestro director nacional de régimen penitenciario y reiteradamente por nuestro ministro de Salud. No se está afectando de ninguna manera ninguno de los derechos humanos o fundamentales del señor Camacho en ninguno de los casos, ni en la vertiente procesal ni en la que tiene que ver con su salud. Esta es una situación que debe quedar muy clara para el país. El gobierno del presidente Arce es un gobierno que respeta plenamente los derechos humanos y lo está haciendo en este caso como en el de todos los ciudadanos. Sí, y es un derecho que tiene el Ministerio Público, también la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno están pidiendo que se modifique la medida y que se amplíe la detención de 4 a 6 meses. Ese es evidente. Durante la jornada de este lunes, un parlamentario español y uno chileno acompañaron al presidente cívico al comando de la policía en Santa Cruz para exigir explicaciones sobre los incidentes y acontecimientos que se registraban aquí en la región. El parlamentario europeo señaló de que habían evidencias de que se habían cometido violaciones a los derechos humanos. En horas de la tarde se trasladó hasta La Paz para intentar entrevistar al gobernador de Santa Cruz en Chonchocoro, sin embargo, no se les permitió el ingreso. Desde la Cancillería emitieron un comunicado indicando de que las opiniones y las acciones de estos 2 diputados se constituyen en un acto de injerencia en asuntos internos del país. Ambos diputados respondieron a esta cuestionante y aseguran de que ellos no están cometiendo injerencia. Como parlamentario chileno, por invitación del Comité Cívico Pro Santa Cruz y también de legisladores bolivianos, he venido a título personal. Aquí no hay ninguna intención del gobierno chileno. Yo no vengo en representación del gobierno chileno, sino mía propia por la preocupación que existe por la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. Es una preocupación humanitaria que nos debería unir a todos en Latinoamérica. Aquí no hay ningún interés político, no hay ningún interés ideológico. Da una invitación a una llamada de auxilio de senadores y congresistas, obviamente de la oposición de Bolivia, que nos han invitado para que vengamos como observadores independientes internacionales a velar, ¿no?, por los derechos humanos y por la libertad que está
ahora mismo pues en la situación que ustedes conocen. Y así hemos venido y hemos podido tener una reunión esta mañana en la Comandancia de la Policía en Santa Cruz y ahora estamos aquí y venimos... Nosotros no nos han dejado ingresar, pero sí se ha logrado a través de la presión de los parlamentarios internacionales y de acompañarnos el ingreso de un familiar, el ingreso del abogado, y van a evaluar el condicionamiento de un lugar y de un espacio para que pueda atender su salud. Su salud es la que más nos preocupa en estos momentos, porque prácticamente es una persona que necesita atención de manera inmediata. Vamos a estar aquí constantemente visitándolo al gobernador como corresponde, como amigo, como cruceño, como compañero y amigo y líder de mi agrupación. Vamos a estar siempre aquí firme visitándolo a Luis Fernando Camacho. El diputado del MAS, Héctor Arce, asegura de que ambos parlamentarios extranjeros deben ser expulsados del país al cometer acciones de injerencia. El señor Víctor González Coelho y el diputado Luis Fernando Sánchez de Chile, el otro de Parlamento Europeo, ¿a qué título están en Bolivia? ¿Están a título personal? ¿Están en representación oficial de sus parlamentos como observadores internacionales? Si no acreditan su condición de observador oficial en representación de sus países, estos señores deben ser expulsados del país. Estas declaraciones son acciones de injerencia e intromisión en asuntos internos del país. Este señor diputado Víctor González Coelho estaba de abrazos, de picos, promoviendo el golpe de Estado con Arturo Murillo, con Jeanine Áñez. Es un corrupto en su país que había sido investigado, este diputado Víctor González, hoy aliado de esa comparsa de los miembros del Comité Pro Santa Cruz y de Camacho. No aceptamos, desde ningún punto de vista, unos charlatanes, unos figuretes que vengan al país y hagan declaraciones de esa naturaleza. Del mismo modo, la jefa de bancada del MAS en Santa Cruz, hablamos de la diputada Daisy Choque, considera que ambos diputados han cometido acciones de injerencia en el país al tratar de investigar la situación de un gobernador cruceño y por tratar de investigar la relación de los hechos que han estado ocurriendo en la capital oriental. Como jefa de bancada de los parlamentarios de Santa Cruz y diputada nacional del Movimiento al Socialismo, queremos expresar nuestro total rechazo ante las declaraciones vertidas por europarlamentarios que están haciendo injerencia política dentro de nuestro territorio nacional. Pedimos a los parlamentarios Luis Fernández, Víctor González, no emitir criterios adelantados que dañan el debido proceso. Nuestro país tiene una constitución. En ello es claro de que Bolivia tiene una soberanía, pero además tenemos acuerdos internacionales, tratados internacionales y asimismo también la resolución camaral emitida en 2021, aprobado por más de 2/3, dice claramente que no vamos a permitir ningún tipo de injerencia política. Por tanto, pedimos que los diplomáticos, las autoridades diplomáticas, tanto de Chile como de España, puedan pronunciarse. Asimismo también vamos a pedir nosotros desde el Parlamento declarar personas no gratas a estos parlamentarios que vienen a hacer injerencia dentro de nuestro territorio nacional. También se ha hecho referencia por la presencia de los dos diputados del exterior. Fue la esposa del gobernador Luis Fernando Camacho. Hablamos de Fátima Jordán, que a través de su cuenta Twitter hizo conocer el siguiente mensaje. Gracias al europarlamentario español y al diputado de Chile que han venido a visitar a mi esposo, Luis Fernando Camacho, que está injustamente detenido por el gobierno. Quiero recordar, ¿por qué detienen a Luis Fernando? Lo detienen por defender
Santa Cruz. Es lo que escribió la esposa del gobernador de Santa Cruz, Fátima Jordán, a raíz de la presencia de los dos parlamentarios en Santa Cruz y al intentar visitar al gobernador en la cárcel de Chota. Y hace instantes la Federación de Empresarios ha hecho conocer su pronunciamiento respecto a la situación que se vive en Santa Cruz y la detención del gobernador de Santa Cruz. Hablamos de representantes de la CAINCO que han hecho conocer el siguiente mensaje. Un país prospera donde reina el Estado de Derecho, donde las garantías consagradas en la Constitución y la ley son respetadas estrictamente y sobre todo por las autoridades nacionales. No nos van a regalar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se defiende cada vez que esté amenazado. El camino para lograr el Estado de Derecho es largo y requiere de mucho aliento. Como ciudadanos vamos a encontrar cada vez mejores maneras de enfrentar los abusos, de defender nuestras causas, de lograr que se haga justicia. Como familias empresarias y productoras, vamos a hacer crecer nuestra economía, enfrentando restricciones, cupos, regulaciones innecesarias y los abusos de aquellos que quieren meter la mano en nuestros bolsillos. En la defensa del Estado de Derecho, cada uno tiene un rol. Cada uno debe contribuir desde su lugar. La sociedad civil cruceña no se va a cansar en demandar respeto y justicia. Las familias empresarias y productoras vamos a mostrar que la libre iniciativa, el esfuerzo compartido, la fe en nuestro progreso y la confianza en nuestra gente se van a imponer. Y demandamos a todos los políticos que asuman su responsabilidad, que hagan su parte para que las leyes se cumplan y la voluntad de nuestra gente se respete. Estamos unidos como representantes de las familias empresarias y como ciudadanos para demandar que todos los poderes del Estado, sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, cumplan estrictamente la ley, que se garantice un orden social pacífico, sin agresiones, sin insultos, ni menosprecio en contra de los ciudadanos. La defensa del Estado de Derecho, la defensa del ciudadano contra los abusos, necesita de una economía fuerte. La fortaleza de Santa Cruz se basa en el empuje de su gente, de miles y miles de personas, de familias, de empresas que no se cansan de producir, distribuir y vender. La industria, el comercio, los servicios, los negocios familiares, los emprendimientos, las exportaciones, son la locomotora del sueño cruceño. Sabemos que solo podemos defender nuestros derechos si tenemos el respaldo de una economía fuerte. Y una economía fuerte solo se construye con el trabajo, con el esfuerzo del día a día, levantándonos temprano y durmiendo más tarde. Si no podemos trabajar porque sufrimos cada vez nuevas interrupciones, cercos, paros o bloqueos, perderemos fuerza y quedándonos débiles económicamente, será más difícil resistir las arbitrariedades, las injusticias y las hostilidades. Es como en el fútbol, cuando se viene un partido contra un rival que tiene al árbitro a su favor y que además se cree el dueño del estadio, para enfrentarlo hay que entrenar el doble. Y el partido que estamos jugando durará más de 90 minutos. La defensa de nuestros intereses, la lucha por el sueño cruceño, se hace a partir de la fortaleza de nuestra economía. Por eso, cuidemos nuestra economía. El agro es nuestra mayor riqueza. El agro alimenta al país. El futuro inmediato de la economía de Bolivia está en los recursos naturales renovables, está en el desarrollo del sector agropecuario, está en la agricultura, en la ganadería, está en todo lo que podemos producir en nuestras tierras. El agro somos los pequeños, medianos y las grandes familias productoras. En nuestra faena, cuando sembramos y cosechamos, estamos juntos. Trabajadores y productores, sudamos juntos. Cuidamos la tierra, porque invertimos en ella.
Defender nuestras tierras es asegurar la alimentación del futuro. Siempre y sin cansarnos, vamos a defender la tierra, sea contra avasalladores, sea contra traficantes de tierra, sea contra invasores y usurpadores. Aportamos nuestro patrimonio y nuestro trabajo. Nos endeudamos para producir. Como productores, defenderemos siempre los valores que nos ayudan a crecer. Respeto a la propiedad y a la inversión. Asumimos la enorme responsabilidad de alimentar al país. El derecho de obtener los mejores insumos, las semillas de mayor productividad que el mundo de hoy ofrece. El derecho a exportar libremente. Y como ciudadanos, defenderemos el Estado de Derecho. Compartimos aquellas causas que han hecho que nuestra región sea progresista, sea un gran espacio para crecer. Compartimos el diálogo para resolver los conflictos. Compartimos la buena fe entre el trato entre productores y autoridades. Compartimos la apertura al mundo. Como representantes de familias empresarias y productoras, los emprendedores, los negocios familiares, siempre vamos a defender los principios que nos permiten progresar, la libertad económica. Defenderemos a nuestros negocios, talleres, fábricas, locales comerciales y la tierra que cultivamos. Y como ciudadanos, defendemos el derecho de manifestarnos cuando enfrentamos injusticias, arbitrariedades y atropellos, y de hacerlo sin ser agredidos, sin ser perseguidos, sin ser maltratados. Defendemos el derecho de levantar la voz cuando nos quieren callar. Defendemos el derecho del debido proceso cuando un ciudadano o nuestras autoridades son atropelladas. Defendemos el derecho de demandar un trato digno cuando nos faltan el respeto. Como parte de la sociedad civil, no nos vamos a cansar de demandar respeto y justicia ante los abusos. Como familias empresarias y productoras, nos vamos a esforzar más. Vamos a trabajar cada vez con más ímpetu para agrandar nuestra economía. Para que nuestra economía sea tan fuerte que nadie pueda faltarnos el respeto. Fue el comunicado conjunto de la CAINCO, Empresarios Privados y la Cámara Agropecuaria del Oriente respecto a la situación que se vive en el departamento. Hacemos una nueva pausa aquí en Noticieros de TV y cuando retornemos, piden la detención del presidente cívico Rómulo Calvo. El jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, asegura de que Calvo es el autor intelectual que convoca la convulsión y toma de instituciones. Cuando retornemos. Y toma de instituciones. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio Público debe tomar por...